hablando de alimentación, el pescado y los cefalópodos, ya saben, el pulpo, la sepia, suelen formar parte de nuestro menú, ¿verdad? Son muy sanos, pero a veces nos da miedo comerlo por el anisakis y ese parásito que se encuentra en estos alimentos. Pero Lara nos va a explicar que no tenemos que tener ningún miedo. Hay pocas personas alérgicas a este gusano, pero Lara nos lo cuenta. Muchas dudas e insuficiente información han creado una alarma social injustificada. La alergia al anisakis se describió por primera vez hace 15 años, cuando en nuestras consultas veíamos pacientes que referían clínica de urticaria, de picores, ronchas o incluso cuadros más graves de dificultad respiratoria y la relacionaban con la toma de pescado. Hay que tener claro que no todos somos alérgicos al anisakis y el ingerirlo no nos causa ningún problema. Tan solo un pequeño porcentaje de personas lo son, como el alérgico al marisco o a los frutos secos, y en este caso deben cumplir las recomendaciones de sus médicos, como es el caso del doctor Francisco Feo Brito. Sí, podemos ver el tamaño del parásito en un pescado habitualmente adquirido de una pescadería en la cual pues está contaminado de anisakis. La calidad del pescado no se altera en ningún momento, pero esta contaminación de anisakis puede afectar a las personas alérgicas si el pescado se toma fresco o se toma un pescado que no esté totalmente congelado. De tal forma que las recomendaciones habituales para estas personas alérgicas a anisakis es que o bien compren el pescado congelado o bien, si lo compran fresco, lo congelen en casa durante 3 días y de esta forma el parásito muerto es totalmente seguro. De esta forma, incluso los alérgicos al anisakis pueden incluir en su dieta el pescado. Eso sí, siempre congelado o cocinado a altas temperaturas. Eugenia, cuando escucháis la palabra anisakis, ¿qué os pasa a vosotros por la cabeza, que os dedicáis todos los días a vender pescado? A mí nada, la verdad. Porque para mí el anisakis existe de toda la vida. La gente ha cogido un poco de miedo, ha habido una pequeña alarma, pero realmente lo que decimos, no hay peligro. Sí, y ha cogido miedo pues porque ha habido una mala información. Aquí personalmente y a mí me llega muy limpio porque es pescado todo nacional. Entonces el pescado nacional entra diariamente y no viene, no es un pescado atrasado. Y eso también, Eugenia, ahora estoy pensando, el pescado ahora cada vez se come también más crudo con la tradición del sushi, por ejemplo. Ahí sí que habría un poco más peligro en todo caso, ¿no? Yo pienso que ahí es donde se debe de congelar. Si tú pones una sartén en el aceite y lo calientas mucho, mucho, pues si tú coges y metes el dedo, el dedo se te quema, se te fríe, vamos. Pues el bicho igual. Lo mismo. Se muere el pobre. Que vamos, que podemos seguir comiendo pescado con toda tranquilidad y sí, sin problemas. Sí, verdaderamente sí. En resumen, consumir pescado fresco es muy beneficioso para nuestra dieta. Eso sí, si usted es alérgico a este parásito, no olvide seguir las indicaciones de su médico. Importante ir al médico y bueno, ya saben que si se congela, se mata el parásito. En fin, que hay que consumir pescado. Hoy